Ahora sí, volvemos a lo que será la puesta en marcha de esa final de la Fórmula 1, estimado Alejandro. Así es, Guillermo Jones y Gustavo Fernández, el campeón. Gustavo Luis Fernández en la primera fila. Segunda para Javier Bernata y el Pato Spalletta. Tercera para Horacio Tarquini y Rafael el Nene Sergio. En la cuarta estarán partiendo Facundo Cavilli y Jorge Grampone. En la quinta estará partiendo Guillermo Porcian junto a Jorge Correa. Y en el puesto 11, sexta fila, solo, solito y solo, Carlos Geronzi, que va por la revancha de no haber podido dar una sola vuelta en la final anterior. Es verdad, veremos si toma revancha, como decíamos, de lo que no pudo ser en la competencia anterior. Así aparece el Guille Jones en la primera fila. Como lo decía recién Alejandro, vamos a esperar la indicación, que está todo en condiciones, cartel de 5 en el aire. Señoras y señores, se viene la segunda final y carrera para la Fórmula 1. Mecánica Nacional perdía algo de terreno, se quedaba un poquito Guille Jones en la puesta inicial de esta competencia para la Fórmula 1 en la segunda de lo que va de la jornada. Allí deja atrás la recta principal, comienza a transitar y marcar el camino Guillermo Jones. Así es, que quiere revancha de lo que fue la primera, porque obviamente había tenido que ceder ante el ataque de Gustavo Fernández en la parte final de la carrera. No pudo hacerse de la punta. Ahora sí, va mandando, y fíjate lo que es el campeón Gustavo Fernández, que también le tocaba partir desde el fondo por el cambio de motor, y ahora ya se está recuperando, ya comienza a aparecer la figura justamente del campeón desde allí, desde el último lugar que había partido para meterse entre los primeros. Esperamos por el paso por la principal, giro número uno de carrera, para poder saber cómo están las posiciones y diferencias entre los autos que están en pista. Sí señor, se abre el cronómetro para esta segunda final. Allí aparece Guillermo Jones, el líder. Segundo, Javier Bernata. Tercero, Rafael Sergio. Cuarto, Facundo Caviglia. 1-7 la diferencia, importantísima. Y atención que se viene Rafael Sergio, quiere ser segundo, sí señor, va a cambiar el lugar de escolta y cambió el segundo lugar, porque Rafael Sergio da cuenta de Javier Bernata, y de esa manera el nuevo escolta es Rafael Sergio. Así es, y fíjate que ahora comienza a superar máquinas nuevamente en esta vuelta. El campeón va tratando, ahora va Caviglia por adentro, el auto número 10 de Javier Bernata, que sigue cayendo en el clasificador. El Nene Sergio es el nuevo segundo, y fíjate, el campeón lo busca por todos lados. ¿Por qué? Porque quiere saltar al lugar de escolta para que no se le escape ese hombre, el que acaba de escaparse de la imagen, el Guille Jones, puntero absoluto de la competencia. Sí señor, un Guillermo Jones que estira diferencias, como decíamos, en esta segunda de carrera. Ahora tener la referencia, 54 segundos 25 centésimas para la vuelta rápida, estira, como decíamos, a más de 3 segundos la diferencia con respecto del Nene Rafael Sergio, que allí va hasta el momento sin la presión de Facundo Caviglia. Caviglia que sí tiene la presión de campeón y va el campeón. Vamos a ver si puede avanzar. Hablamos de Gustavo Fernández en lo que tiene que ver el tránsito de la curva 1. Dejan atrás ese sector. Mientras tanto va el campeón, ahora sí, aguanta Caviglia, se quiere meter Gustavo Fernández, se aferra a la cuerda en el tránsito de la curva para salir bien pisado a la bajada del tobogán. Hablamos del piloto Facundo Caviglia, que tiene la presión del campeón Gustavo Fernández. Así es, la presión permanente del campeón. Mientras tanto, el Nene Sergio transita tranquilo en la segunda posición. Fíjate qué buena toma, se le ven los ojos a los pilotos a la hora de transitar por ese sector, por la visera del casco. Mientras tanto, el campeón
por afuera lo va superando justamente a Facundo Caviglia y ya es el nuevo tercero de la competencia. Sí, señor, cuando nadie se quiere perder la cita, obviamente aquí en el Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires van a seguir las alternativas. Saludo grande, como decíamos, para todos los protagonistas en esta tercera vuelta de carrera para la final de la Fórmula 1 Mecánica Nacional, que sigue dominando Guillermo Jones con una diferencia tranquilizadora. Y ahora la lucha va a ser una vez más para ver si puede Facundo Caviglia recuperar el tercer lugar que tiene ahora Gustavo Fernández, el campeón de la especialidad. Que ahora me parece que ya comienza a escaparse, ¿sí? Porque va a tratar de salir a buscarlo por todos lados al nene Rafael Sergio, que no se le escape. Tendrá que superar ese escollo si es que quiere ir por el liderazgo de la competencia. Ahora comienza a llegar el campeón, ¿eh? Con respecto al nene Sergio, que todavía se mantiene a raya a 2.84 de la punta de la carrera que tiene Guillermo Jones en el día de su retorno a la categoría. Así está, sí señor, regresando de la mejor manera. Veremos entonces si puede aguantar, como decíamos, Rafael Sergio, el segundo lugar, cuando sí teníamos el primerísimo primer plano del auto de Jorge Grampone para dejar atrás ese sector, la salida a la recta principal, y ese es quien está segundo, Rafael Sergio, que va a tener la presión de Gustavo Fernández, el campeón de la especialidad. En un instante nada más ya comienza a gigantarse la silueta de Gustavo Fernández en el retrovisor de Rafael Sergio. Histórica categoría, la mecánica argentina Fórmula 1 desde finales de los años 60 y principios de los 70, ha tenido grandes figuras del automovilismo argentino y hoy nos está ofreciendo este espectáculo con este señor, con el Guille Jones, que ya está doblando en la zona de la horquilla, con el nene Sergio, que también lo está haciendo, lo propio para el campeón Gustavo Ulises Fernández, que ya está metiéndose en el tránsito por la recta principal. Comienzan a descontar, no se puede escapar, vuelta número 5, 2.39 la diferencia entre Jones y el nene Rafael Sergio, 3.93 con respecto al campeón Gustavo Fernández, que es el tercero. Y ahora esto es entre tres, atención, están superando ahí un auto rezagado, se van a meter en la zona de la curva número 1 y vamos a ver qué es lo que puede ocurrir en este trayecto de la carrera, si se pueden o no acercar al líder. Sí señor, habrá que estar atentos a lo que pueda llegar a ser de aquí en adelante, ¿no? Lo decíamos, un Rafael Sergio que mantiene el segundo lugar con un Gustavo Fernández que viene inspirado, tratando de descontar, tratando de avanzar, pero no la tiene fácil porque adelante aparece Rafael Sergio y delante de Rafael está el líder de la competencia, Guillermo Jones. Allí va ese señor, el líder, sí señor, para transitar, para ver si ha estirado la diferencia, 2-3 era la vuelta anterior, para ver el tránsito del campeón. Allí lo vemos a Gustavo Fernández, la recta principal, para estar a 9 del final. 2.44, descontó la diferencia con respecto de la vuelta anterior. Allí está, como decíamos, se movió el auto de Facundo Caviglia cuando trataba de avanzar. Mientras tanto, allí va tratando de descontar Gustavo Fernández con respecto de Rafael Sergio. La recta principal para Jorge Grampone, también para Javier Bernate y los distintos protagonistas que tiene esta final de la Fórmula 1 Mecánica Nacional. La lucha por el segundo lugar tiene Rafael Sergio. La posición la pretende Gustavo Fernández. Así es, el campeón que va por más, obviamente quiere irse como líder del campeonato. Hasta ahora lo está logrando el Guille Jones con la sumatoria de las dos competencias. Segundo lugar en una y ahora el triunfo que viene logrando. El campeón quiere lo mismo. ¿Serán empatados en puntos? Habrá que ver justamente qué es lo que puede llegar a ocurrir. En el medio está Rafael Sergio, el auto número 9, que hasta el momento le está permitiendo a Jones irse como líder del campeonato. Sí, señor, así está la lucha también, teniendo en cuenta 2-3 la diferencia con respecto a la vuelta anterior. Una décima más viene descontando. Hablamos de Rafael Sergio y Guillermo Jones, que es el líder. Habrá que ver hasta dónde le da a Rafael para descontar, porque comienza a tener, como recién lo decíamos, la presión de Gustavo Fernández. Allí veíamos el paso de Guillermo por Jean para seguir, obviamente, las alternativas de esta competencia, que es la segunda en lo que tiene que ver el arranque de temporada. La primera la vimos, fue victoria de ese señor. Ahora la segunda se toma revancha ese otro señor que aparecía en escena. Hablamos de Guillermo Jones y así está. La lucha por el segundo lugar. Se defiende Rafael Sergio. Tiene la presión de Gustavo Fernández. Linda y interesante lucha. Y la batalla por el segundo lugar, que no le dan respiro al líder para estirar la diferencia. Ahora ya está mucho más cerca Gustavo Fernández, que utiliza otro radio. Va a tratar de entrar en la succión y a la hora de transitar la curva número 1, transitando la recta, estarán a la par con Rafael Sergio. Me parece que es posición ganada. Uno utiliza un radio, otro, pero finalmente
finalmente es posición ganada para el campeón. Nuevo escolta de la carrera. Entramos ya prácticamente en el último porcentaje de la carrera, en el último 33%, y fíjate lo que está ocurriendo. Ahora comienza otra carrera con el campeón que va en busca de Guille Jones. Sí, señor. Récord de vuelta para el campeón, para Gustavo Fernández. 53 segundos, 99 centésimas. Por eso viene rápido, viene clasificando. Y claro, ahora comienza a gigantarse. 2-2 era la diferencia en la vuelta anterior. Claro, el escolta era Rafael Sergio a la línea de meta. Veremos ahora cuando pase enfrente a nosotros. Abriremos el cronómetro y comenzaremos a tener la referencia. Dejan atrás la horquilla, la recta principal que los va a recibir. Y tendremos, para que usted sepa cómo está dada la parte final de esta carrera, que va a estar a 6 del final. Pasa, ahora sí, a 1-6. Atención, que prácticamente se descontó y mucho la diferencia con respecto de la anterior. Guillermo Jones, que comienza a tener la presión de Gustavo Fernández. 1-6 la diferencia. Atención, que supo ser de casi 3 segundos. Así es, el récord en la vuelta anterior de 53 segundos, 55 centésimas para el campeón, hace que se acerque peligrosamente a la posición del líder. Y atención, ya la bloqueada marca que viene absolutamente al límite de la adherencia el campeón, en busca del liderazgo de Guillermo Jones, cuando van a superar un auto rezagado que está transitando justamente por la zona de la bajada del tobogán para meterse en una nueva vuelta. Es el auto de Guillermo Porollán, que está perdiendo el giro nuevamente. Sí, señor, veremos si le da entonces en definitiva a Guillermo Jones para aguantar los embates de Gustavo Fernández, que sí sale a la recta principal de Tisiones. ¡Oh, se perdió! Salió un pedazo de la toma. Algo de plástico era. Veremos si hay algún inconveniente en el alerón delantero del auto de Guillermo Jones. Gracias, señor director, por mostrarnos el detalle de cuando se desprendía. Así lo vemos, el deflector delantero. Habrá que ver si eso impide tener carga delantera, si le complica el tránsito y la adherencia a ese señor, al líder, a Guillermo Jones, que tiene la presión de Gustavo Fernández. Habrá que transitar y así lo vemos. Ahora sí, sin carga delantera, puede llegar a modificar el tránsito de curva para Guillermo Jones, que domina la competencia que pretende Gustavo Fernández. Vamos a estar transitando las últimas 4 vueltas de carrera. Último 33% y ahora será a puro manejo cuando le van a restar un giro al auto de Jorge Grampone, tanto el líder como el segundo, el campeón Gustavo Fernández. Y atención, porque esto va a ser, como decíamos, a puro manejo con algún inconveniente aerodinámico para Guille Jones, que transita ya una nueva vuelta, la número 11, a 4 del final. Está estableciendo una diferencia más que tranquilizadora. Mientras tanto, el nene Rafael Sergio navega en el tercer lugar, cuando ya está pasando por la zona de la principal para cumplir la vuelta número 11. Quedó a más de 17 segundos de ventaja, de diferencia. Una diferencia realmente importante la que han realizado primero y segundo. Seguramente algún inconveniente en el medio mecánico de Rafael Sergio le impedirá estar competitivo, pero sí sumar, que es lo importante y es la premisa. Como decíamos, vamos a transitar las últimas 3 vueltas de carrera para Guillermo Chávez, para Gustavo Fernández, para Rafael Sergio, para Facundo Caviglia, que sí pasa para cumplimentar lo que será la parte final de esta competencia, que domina ese señor Guillermo Chávez. Y así lo vemos, claro, el detalle de que comienza a trabajar con el volante para encarar la parte final, para salir bien pisado a la recta principal. 1-6 era la diferencia en la vuelta anterior. 1-7 con inconveniente y todo sigue. Ahora estirando diferencias, una décima con respecto a la anterior. Sigue dominando Guillermo Jones a 3 del final. 12 vueltas cumplidas. Entramos en el último 20% de la carrera. Restan solamente 3 para terminar esta final, prevista a 15 giros. Ahí la imagen del campeón tratando de descontar la diferencia que tiene en este momento el Guille Jones en la punta de la carrera, que se sigue alejando. Como vos lo decías, marca una vuelta bárbara. 53-7-74 contra 53-8-27. Le estira a 1-73 la ventaja al campeón. Habrá que ver si puede aguantar en esta parte final. Sí, señor. Vamos a transitar, como decíamos, el epílogo, la parte final. Se termina la competencia aquí para transitar la Fórmula 1, la segunda final del día, para encarar. Así aparece la silueta de Guillermo Jones. Mirá, un despiste sí. Del campeón, atención, sí, en la zona de la horquilla. En el tránsito de la horquilla ha perdido muchísimo terreno el campeón, cuando venía, claro, en busca de la posibilidad. Y es de cosa juzgada. Ahora sí, venía en busca de la posibilidad de buscarlo a Guillermo Jones. Menos mal que tenía una diferencia tranquilizadora con respecto de Rafael Sergio. Así pasa, mientras tanto,
a 2 del final. Guillermo Jones camino a la victoria. Así es, creo que ya ahora nada le puede sacar la victoria justamente a este hombre, al que vemos en imagen, al auto número 21, que regresó con todo, con podio y con victoria, por lo menos parcial hasta el momento, cuando estamos ya a un giro y medio del final, a menos de un giro y medio, ya estamos entrando en lo que va a ser el último giro de carrera. Navega con tranquilidad en la punta de la carrera Guillermo Jones. Ahora quedó segundo, ya muy lejos, a más de 15 segundos, Gustavo Fernández, el campeón. Lo dijo usted, señor, es cosa juzgada. Lo que vamos a estar atentos es el cartel de última vuelta. Allí está la última, la última, la última vuelta para Guillermo Jones. Camino a la victoria va el Guille Jones. Camino al segundo lugar. ¿Quién aparecía recién? Gustavo Fernández, el campeón. Allí está, deja atrás la principal. Me parece que hay algún inconveniente en la caja de velocidades de Gustavo Fernández. Escuchábamos cuando quería colocar la cuarta velocidad aquí frente a nosotros. Mientras tanto, allí va el tránsito de ese señor, de Guille Jones, que nunca pudo estar, como decíamos, con algún inconveniente, pero siempre tranquilidad para llevar adelante el buen funcionamiento. Ahí veíamos el detalle del alerón delantero. Mientras tanto, comienza a encararse, para encontrarse con la bandera de cuadros para Guillermo Jones, la victoria. Ahí está en el tránsito de la horquilla, lo voy a esperar. La bandera de cuadros va a ganar, va a ser victoria para Guillermo Jones, va a ganar. En el Oscar Juan Gálvez de Buenos Aires, la segunda de la Fórmula 1, va a ganar Guillermo Jones. Ganó Guillermo el Guille Jones, la segunda final para la Fórmula 1 Mecánica Nacional. En lo que va del día, se quedó con la victoria para la segunda ese señor Guille Jones. Y allí vemos cómo arriba la bandera cuadras el campeón de la categoría, Gustavo Fernández, que con este puesto de escolta se queda entonces con la punta del campeonato, compartida en este caso con el Guille Jones. Hay que ver la diferencia por los puntos justamente de la pole position, y ahí es donde justamente le permite entonces quedarse con ese punto. Creo que se van empatados arriba, vamos a tratar de confirmarlo eso justamente, pero lo importante es que llega la victoria de Guille Jones en el día de su retorno. Volvió con todo, se quejaba de que tenía un problema en el motor. Fíjate la diferencia tranquilizadora que hizo en la parte final de la competencia, que le permitió entonces volver con triunfo en esta primera fecha del año. Se quedó con la segunda final de la Fórmula 1. Ganó Jones a lo largo de las 15 vueltas. Segundo quedó Gustavo Fernández. Tercero, Facundo Caviglia. Podio para él. Cuarto, el nene Rafael Sergio. Quinto, Javier Bernata. Sexto, Jorge Grampone. Hasta allí los que completaron el total de vueltas. A dos giros quedó séptimo Guillermo Porollán. Y ya más atrás, Spalletta, Tarquini, Correa y Geronzi. Ahí está, señores, el clasificador de lo que fue esta final, la segunda para la Fórmula 1 Mecánica Nacional. Mientras tanto, y aguardamos que será el diálogo con los, de los protagonistas, se va a venir la última final de la jornada, va a ser para la clase A. ¿En serio, la última? Sí, señor. Se pasó rápido. ¿No se quiere quedar un ratito más? Yo sí. No. Ah, yo... traigan categoría que nosotros relatamos. No tenga duda, si va a ser el espectáculo, no me... Si va a ser el espectáculo como fue a lo largo de cada final del día de hoy, me quedo. Sí, señor. Ahí está, sí, señor. Realmente vale la pena. Redoblamos la apuesta. Ahí está, para seguir las alternativas. Hay que ver si el director se quiere quedar, pero bueno. Y nosotros nos preparamos para recibir y tener el testimonio de los protagonistas en el sector del podio. Hacia allí me voy con Alejandro Coplo y el diálogo con ellos. Bien, gracias, Luis. Aquí estamos en el podio con el tercero, Facundo Caviglia. Te hicieron trabajar, trabajada final, pero el premio vino en el final. Sí, por suerte, la verdad que estoy aprendiendo, re lindo, muy divertido. Obviamente, para aprender no está nada mal estar acá arriba, ¿no? No, seguro, no, hay que laburar mucho, hay que perfeccionarse. Obviamente, aprendiendo, disfrutando y llegando al podio en esta parte final, en esta segunda final. 10 puntos, la verdad que muy contento. Disfrútalo. Viste, aquí el auto, en primera carrera, el auto anduvo re lindo. La verdad, gracias a los carretos, y me ayudaron todo el fin de semana y a Pedro. Disfrutarlo, andá a disfrutar y ahora a festejar, que ya se viene festejo. Gracias. Ahí estaba la palabra de Facundo Caviglia. Vení, Gustavo, campeón. Linda, linda, linda carrera, ¿eh? Sí. Te faltó un poquito más para llegarle a Guille y acá te jugaste con todo. Sí, sí, venía por un lado tranquilo, pero digo, bueno, faltaba mucho, digo, me venía acercando despacio y faltando unas vueltas se me cortó el resorte del acelerador, me quedó acelerado a fondo, entramos en la pasé del largo acá en la horquilla, así que bueno, por suerte estaba cerca, pero no tanto como para tocarlo, así que bueno, lo pude traer a pista de nuevo y terminar la carrera.
con los resultados tanto de Guille como vos, se van ahí en la punta del campeonato mano a mano. Me parece que sí, estamos ahí, así que bueno, empieza entretenido el campeonato. Bueno, que sea una linda experiencia de acá a la próxima. Hoy nos regalaron dos muy lindos espectáculos, felicitaciones por eso. Bueno, muchas gracias nuevamente a ustedes por todo lo que hacen. Saludo para todos los que participan de esto, para todos los que estuvieron viendo la carrera, para la gente bueno, de Marangón y con Carlito Massini, como siempre, espectacular lo que hacen. Así que bueno, nos estamos viendo la próxima. Gracias, campeón. Gracias. Gustavo Ulises Fernández. Y acá, el señor del fin de semana. Qué manera de regresar, Guille, ¿eh? Qué victoria. De punta a punta, realmente bárbaro. Sí, la verdad que hacía como más de un año, año y medio que no me subía al auto. Y bueno, gran mérito del equipo que tengo. Tengo un equipazo. El auto que me entrega Miguel Porcel y la verdad que es un misil. Clasifiqué toda la carrera. Tomé la punta de inicio y bueno, los chicos vienen muy rápido. Sé que tienen mejor motor que yo. Así clasifiqué, como te digo, todas las vueltas. El auto se comportó bárbaro. Así que nada, otro triunfo. Todo comenzó ahora, el campeonato. Pero bueno, es bueno arrancar con el pie derecho. Te vas compartiendo la punta con Gustavo, porque terminaron con los mismos resultados los dos, así que se van compartiendo la punta. Va a ser mano a mano esto, sí, me parece. Sí, compartimos el resultado de la pole y compartimos el resultado de acá. Así que sí, está bueno. Bien inicio campeonato, falta un montón. Hay que trabajar muchísimo en el motor, como te digo, seguir mejorando el chasis. Me falta un poco de entrenamiento a mí, pero nada, agradecerle al equipo, a las publicidades, Miguel Porcelli, Ricardo Samar, los amortiguadores de Darío Argiulo, el motor que me da Ariel Cano, las publicidades, mi mujer, mi hija, mi familia, la Secre San Isidro, una vez más para mi mamá. Nada, feliz, arrancamos bien. Felicitaciones, anda a disfrutar con el equipo, gran regreso. Gracias, felicitaciones a ustedes por la transmisión, la verdad que se ve impecable, toda la gente que lo ve me felicita y felicitar a los chicos del podio que hicieron un gran labor.